All right. Hello, hello there. So I'm not really sure. If you can hear me. Yes, we can hear you. That's fantastic. That's awesome. So I'm just adding your classmates. Just one second. So I'm sorry. First, the lightning is not the best one. Hi, Gio. Hello there. Samaya, that's you, right? Yeah, you're right. That's fantastic. I'm quite new to this Zoom application. So I don't know if you've used it before with other teachers. Yeah, we have been using Zoom since the start of all these classes. That's It works very fantastic. well. Yeah. So you probably can teach me. It's not that complicated. First thing I'm having trouble Three and two is and right twenty now I six. can only see Samael. Yeah, it that depends on everyone choose if they want to show their Okay. image, their profile image, or if they just wanna participate with the by listening or something like that. But yeah, it depends on everyone. Right, thank you, Samuel. Another thing I've been told is that there is an option for you to raise your hands. Yeah, that's right. So if you want to participate, then I guess that's the easiest way to do it. Hello, Gio. Hello, Mire. How's everything going? Everything's quite crazy, to be honest. But family is healthy. We are all well. So, thank you for asking. I hope all of you are safe and well at the same time. So, yeah, it's good to hear you. It's good to see you. I was thinking that maybe after the last two assignments I gave you, it would be good to clear some things up if you had any questions. So that's basically the purpose for today's session. If you have questions, if you have doubts. So another thing I've been told is that we have a limited amount of time, that we have around 40 minutes per session. So that's not that much. Yeah. So what I wanted to do is spend the first 15 minutes just going over what we've been doing about the assignments I've sent you. So we started with the translation techniques, and I wanted to cover that one first assignment first, because first things come first. And then once I'm done with this, if you have any questions about it, we can cover it, and then just 5 minutes for the second one, 5 minutes for the last one. And about the last one, I really think that we should stop. Just one second and think about it, because
the translation tools, well, I sent you a text that's called No te mientas con las herramientas. And it's called that way on purpose because sometimes tools can lie to you. They can be deceiving. So if you can humor me, I'll just quickly go over the first assignment that I gave you, and this one had to do with the translation techniques. That one was in Spanish, so I think it will be okay if we cover it in Spanish. Para comenzar esta primera lección, habían dos aproximaciones que se sugerían, ¿no? En cuanto a lo que es la traducción. Se hablaba primeramente de una traducción directa y una traducción indirecta. Ahora, estos dos conceptos, el de la traducción directa e indirecta, son muy importantes para el resto de las lecciones. Por eso decidí empezar con esos conceptos. Tenemos todos una tendencia hacia la traducción directa. Nos viene de forma natural el tratar de trasladar directamente, secuencialmente, cronológicamente, las palabras de una lengua, de la lengua fuente a la lengua meta. Esta técnica, esta aproximación de lo que es la traducción, tiene sus virtudes, tiene sus ventajas, nos puede despejar varias dudas, pero al mismo tiempo no es completa, no llega a cabalidad a transmitir lo que es una lengua a la otra. ¿Y esto por qué? Porque la traducción directa se centra sobre todo en la palabra comunidad. Trata de tener una igualdad, que la misma cantidad de palabras de la lengua meta se encuentren en la lengua de destino, que las categorías gramaticales también guarden esa misma correspondencia. Otra cosa, y quizás esta es la mayor virtud de la traducción directa, es que se centra también en la lengua de origen, en su estructura, en sus modismos, en la cultura, en las expresiones, y es lo que trata de rescatar. Y bueno, eso nos asegura que el contenido no vaya a perderse. De rato en rato voy a ver el WhatsApp también porque hay todavía algunos compañeros que, como al inicio me sucedía a mí, están teniendo algunos problemas con la red. Pero bueno, de todas formas, estoy grabando esta sesión para todos aquellos que no puedan estar en este momento. Y luego, tanto en video como de forma escrita, voy a realizar un pequeño resumen. Entonces, volviendo al asunto de la traducción directa e indirecta, esas características de la traducción directa son esenciales, son importantes. Pero quedan incompletas. Y para completarlas necesitamos el enfoque de la traducción indirecta. De forma opuesta a la traducción indirecta piensa más, se concentra más en la lengua de destino, la lengua a la que se está traduciendo. Y trata de encontrar en esa lengua de destino los elementos que le van a dar una coherencia a la traducción. Quizás esto representa una ventaja que al mismo tiempo es un reto, porque reordena, puede volver a acomodar los términos, las palabras, los paradigmas de la oración. ¿Por qué? Porque las lenguas gramaticalmente no van a ser iguales necesariamente. Las estructuras pueden variar y debido a esto, la traducción indirecta, oblicua también llamada, reordena estos sistemas. Y claro,
a diferencia de la traducción directa, también se concentra más en lo que es el mensaje. No solamente en lo que dice, sino en lo que se quiere decir. Este enfoque de traducción tiene como mayor virtud y realmente es la gran suerte para nosotros como traductores, que ninguna herramienta, ninguna máquina puede llegar al nivel que un traductor humano. Bueno, dentro de estos dos enfoques de la traducción, mencionábamos que dentro de las técnicas de traducción directa teníamos la traducción literal, que es básicamente lo que hacen muchos de los traductores online, ¿no? El Google Translator es un sistema de algoritmos que va buscando en su base de datos los términos y los va poniendo tal cual, en una secuencia lineal, cronológica y directa, ¿no? Se hablaba también de lo que son los préstamos y los cálculos. Esto de los préstamos, hay que ir teniendo cuidado, porque sí, hablamos del software, hablamos del internet, hablamos de que nos vamos de shopping, que me ha mandado un email, que tengo varios hobbies. Ahora está muy de moda y lo he escuchado en el noticiero hoy mismo, ¿no? Que los restaurantes están funcionando con el servicio de delivery, ¿no? Entonces ahí ya vemos el delivery como un préstamo. Digo que hay que tener cuidado con este asunto del préstamo, porque podemos caer en la trampa de decir, bueno, pues nos prestaremos todo, ¿no? Y de esa forma se va perdiendo un poquito el mensaje, ¿no? Hay formas. Hay algo curioso y es que tenemos nosotros como una lengua muy próxima el quechua. Y algo que sucede a menudo, por lo menos que he visto que sucede, si hablamos, por ejemplo, de un término que no existe en la lengua, en el quechua específicamente, lo que suele hacerse es que se mantiene el término, se hace el préstamo y se aumenta el ñizga, ¿no? Entonces, si la palabra, por ejemplo, aspiradora no existe en el quechua, entonces es la aspiradora ñizga, ¿no? Aquello llamado aspiradora. He visto a algunos colegas, a muchos estudiosos de la lengua quechua, que lo que están tratando de hacer es, en realidad, de forma descriptiva, realizar la traducción más, no diría acertada, pero más próxima de la palabra para no tener que pasar por esta etapa del préstamo. De todas formas, en cuanto al préstamo, sí hay palabras que se han acuñado directamente en la lengua y, bueno, con una revisada rápida al diccionario de la RAE, podemos confirmar si es que este ya es válido en español y lo propio se puede hacer en inglés. Aunque muchos de estos casos de los préstamos van en el sentido contrario, ¿no? O sea, vienen del inglés al castellano. Son pocos los préstamos que van en dirección contraria. Y los calcos, sobre el calco quisiera recalcar que hay dos formas, ¿no? La primera es en cuanto al intento de reproducir fonéticamente la palabra. El ejemplo que les daba era whisky y cómo es aceptado el término en español de whisky, ¿no? Con la diéresis sobre la U. Y el otro tipo de calco que existe es el más bien conceptual, ¿no? El ejemplo que les daba creo que era el skyscraper y que se traduce de forma como un calco como el rascacielos, ¿no? Es interesante el calco porque se da en esas dos características del signo lingüístico que ya nos mencionaba Saussure, ¿no? Tanto el significante, ahí vamos a tratar de hacer la reproducción fonética,
y también puede darse en lo que es el significante, ¿no? La imagen mental, el concepto que evoca en nosotros. Y el último ejemplo que les daba en aquello del calco, es, me encanta, me fascina, es el del fútbol, ¿no? Que en español tenemos el fútbol con O, tilde, acento en la O, y que también es aceptado. Me encanta cuando Oscar Galdo en su Gaceta Deportiva habla del balompié, ¿no? Pero estas técnicas vemos que sí corresponden a un enfoque de traducción directa, ¿no? Al término que se encuentra en la lengua de origen, se respeta, entre comillas, ese término y se lo traslada directamente, valga la redundancia, a lo que es la lengua meta. La traducción indirecta, y aquí sí me gustaría tener un poquito de la participación de ustedes, la tarea que les había mandado era justamente, yo les mandaba los ejemplos y tenían ustedes que desarrollar un concepto, ¿no? Ya les he dado un poquito la pauta de cómo ir explicando estas técnicas con las técnicas de la traducción directa. Me gustaría que ustedes también puedan participar, ¿no? Entonces, empezaremos con los primeros que llegaron. Bueno, Samael ya nos ha hablado muy cordialmente y me ha ayudado a visualizarlos mejor. Pero para ir conociéndolos un poquito más, ya sea con video o únicamente con audio, me gustaría contar con su participación, ¿no? Entonces, teníamos cuatro técnicas. Empecemos con la transposición. ¿En qué consiste la transposición? A ver, veamos si Andrea Canedo, si es que nos estás viendo, si es que nos puedes dar tu comentario, un poco tu apreciación de qué es la transposición como técnica de traducción indirecta. Ah, perdón, no estaba dando mi micrófono. Ahora ya estás. Sí, es un cambio en la estructura gramatical. O sea, se va a adaptar al idioma al que se está traduciendo. Perfecto. Eso es exactamente la transposición, ¿no? Y ahí se refleja justamente lo que decíamos al inicio como característica de la traducción indirecta, es que va a hacer modificaciones en cuanto a las categorías gramaticales. Perfecto, Andrea, muchas gracias. Veremos un poquito la modulación. Me gustaría, si es que Michelle, hasta me ha mandado un par de mensajes al WhatsApp, Michelle Galarza. Si nos estás escuchando, por favor, si nos puedes compartir un poquito tu conceptualización sobre la modulación como técnica de traducción indirecta. Michelle, ¿estás con nosotros? Bueno, a ver si es que alguien tiene también la iniciativa, si es que alguien quiere participar con la modulación. Yo puedo participar. De acuerdo, gracias. Con la modulación cambiamos la perspectiva. Por ejemplo, un ejemplo que me queda es que en lugar de traducir "Don't get so excited" con "No te emociones demasiado", lo traduciríamos como "Tranquilízate" o algo así. Exacto. O sea, cambias la perspectiva.
Perfecto, eso es exactamente lo que es la modulación, ¿no? Tiene que ver un poquito con la estructura gramatical porque, digamos, vamos a utilizar opuestos, antónimos, o podemos, en vez de utilizar la voz activa, cambiarla a voz pasiva. En vez de utilizar afirmativo, utilizar negativo. Pero sí hay un cambio de perspectiva. Eso es perfectamente correcto lo que señalaba Mireille. La equivalencia. Esta es una técnica muy importante. Yo la considero fundamental para la traducción y muchas veces es mal entendida. Entonces, esta sí me interesa bastante. Veamos si es que está Osmar Carballo. Osmar, si estás con nosotros. Osmar a la una. Bueno, si es que alguien también tiene la iniciativa de compartir un poquito su conceptualización de lo que es la equivalencia. Lice. Janela. Yo, digamos, sobre la equivalencia, el concepto que formé, digamos, según yo, es que es una frase que literalmente carece de sentido, se puede decir, pero por contexto equivale a una frase como talk is cheap, es fácil decirlo. Esto que menciona Janela sí es correcto. Quizás no diremos que es una frase que carece de sentido, sino que tiene un sentido particular en una cultura, en una lengua determinada. Y en vez de hacer una traducción directa de esa frase, se busca un equivalente, pero el equivalente tiene que ser cultural, ¿no? Creo que el ejemplo más claro y más clásico que tenemos de esto es la expresión que tenemos en castellano de está lloviendo a cántaros, ¿verdad? Cuando llueve mucho, llueve a cántaros. Pero esto, trasladándolo al inglés, no podemos decir it's raining jars, ¿no? Entonces, hay un equivalente cultural de it's raining cats and dogs. Ya lo he escuchado en castellano, ¿no? Están lloviendo gatos y perros, pero ahí quizás estaríamos viendo un fenómeno de la traducción directa del inglés hacia el español, como les mencionaba antes, ¿no? Pero el poder hacer esta investigación sobre locuciones culturales muchísimo más pertinentes es importante, ¿no? Me parece que en este asunto de la equivalencia va un sello de calidad del traductor, ¿no? Que sí se ha hecho o se ha seguido el procedimiento, que lo vamos a ver en breve, y se ha hecho la investigación para poder acceder a expresiones culturales que estén ahí. Samael, dime. Samuel, lo siento, no sé por qué no puedo escucharte. Creo que tu audio no está encendido. Ya, ahora sí. Ahora sí. Dicen, sobre la modulación, corríjame si, y la equivalencia, tengo entendido algo que pude más o menos entender, que la modulación te permite un cambio estructural y de vocabulario superficial, no muy drástico, y en cuanto a la equivalencia ya es, por decir, permitido un cambio
total del vocabulario y el, la estructura oracional. Recapitulando esto que menciona Samael, sí, es como si fueran niveles, ¿no? Empezamos con la transposición, que nos permite hacer cambios gramaticales, ¿no? Luego de la transposición, tenemos la modulación, que no solamente nos permite hacer estos cambios gramaticales, sino que incluso nos permite hacer un cambio de perspectiva, como señalaba Mireya, ¿no? Cambiar de la voz activa a la voz pasiva, del afirmativo al negativo, utilizar antónimo, opuestos, explicar una cosa explicando lo que no es, quizás, ¿no? Y el asunto de la equivalencia tiene que ver con los referentes culturales, ¿no? Entonces, tenemos primero la gramática, luego la perspectiva y luego aspectos culturales que tomen en cuenta la equivalencia. Es por esto que quiero resaltar un poquito esa técnica, porque al escuchar equivalencia decimos, bueno, esto es igual a esto, pero ¿es igual en qué sentido? En un sentido cultural, ¿no? No siempre es posible utilizar la, la equivalencia. No siempre hay, hay expresiones, locuciones culturales comunes a todas las lenguas, ¿no? Eso, por eso hay que tomarlo con un poco de cuidado. No sé si he aclarado un poco mejor tu, tu duda, Samael. Sí, parcialmente. Perfecto. Finalmente, la otra que, la última técnica que les he enviado es la que genera mucha, mucha discusión, y es la adaptación. Veamos si Alison Gutiérrez, si estás con nosotros, nos podrías compartir. ¡Hey, súper! ¿Nos puedes compartir un poquito de tu conceptualización sobre lo que es la adaptación? Como estábamos hablando hace un momento sobre lo que es el cambio cultural, yo lo que entendí de adaptación es como adaptar a la palabra a lo que culturalmente tiene lo que entiende esas, lo que entienden esas personas. Por ejemplo, lo que había en el PowerPoint era como fútbol y lo trasladaban a béisbol. Ese es un cambio bien interesante. Primero, hablemos antes del ejemplo que has dado sobre la adaptación en sí misma, ¿no? La adaptación nos permite hacer algo que podría considerarse una expansión de la traducción. En el ejemplo que les daba, en uno de los ejemplos que les daba, estaba nuestra queridísima, adorada y venerada Yahua, porque todo es mejor con Yahua, ¿no ve? Sí. A la sopa se le pone Yahua. Creo que he visto personas que hasta al helado le han puesto Yahua y está sabroso. Pero la Yahua en inglés no existe conceptualmente como Yahua, ¿no? Entonces, ¿qué se trata de hacer con la adaptación? Es tratar de explicar el término, ¿no? Dar una breve definición. Se está expandiendo la traducción para poder definir lo que es el término. En el caso de la Yahua, entonces sería un hot sauce o un spicy sauce o algo por el estilo, ¿no? Entonces, la adaptación lo que nos permite es ampliar la traducción a través de una definición del concepto que se está tratando de dar, y esto es muy utilizado, es muy necesario. Así que, se puede ampliar lo que se está haciendo. Una de las técnicas, porque las que les he dado son las más utilizadas y las más recomendadas. Sin embargo, hay otras. Está la técnica, por ejemplo, de la omisión, que a propósito no se las he mandado porque es peligrosa. A veces, dentro de la traducción, al no encontrar dentro de lo que sería el enfoque de traducción directa, un término idéntico, exacto, preciso para un término,
a veces se decide no utilizar. ¿Esto por qué? Porque si el tratar de incluir, de traducir este término, esta palabra, este signo lingüístico, le va a restar claridad al mensaje, entonces no vale la pena. Recordemos que esto lo vimos la primera y única clase presencial que tuvimos, es que la unidad de la traducción, si bien está constituida por palabras, en realidad es el mensaje. El mensaje es lo que tiene que llegar, el mensaje es lo que se tiene que transparentar. Esa claridad en el mensaje es lo que, como traductores, debemos esforzarnos por lograr. Y si un término o la traducción del mismo le quita claridad al mensaje, entonces se puede omitir. A propósito, no se los he dado porque es de mucho cuidado, ¿no? No podemos empezar a decir, bueno, en este caso he utilizado la omisión y en el siguiente omisión, vamos a tener un hoja en blanco, ¿no? Entonces, es una de esas técnicas bien, bien delicadas que solo en casos extremos se debería utilizar. Pero bueno, eso básicamente cubre lo que serían las técnicas de traducción. No sé cuánto tiempo nos hemos tardado en esto, quizás más de los 5 minutos que habíamos programado, pero ha estado muy, muy productivo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o necesita alguna aclaración. Así que... ¿Hola? Sí, sí, sí. ¡Ay, sí, me escuchan! ¡Ay, qué bueno! Ay, en fin. Perdón, es que mi audio no daba. Ya, yo tengo una duda, especialmente en adaptación. Ya. En uno de los, bueno, la tarea era poner ejemplos y cosas así, ¿no? Entonces, lo primero que se me ha venido a la mente al escuchar la adaptación era tipo las adaptaciones que hacen, ¿no?, con los nombres de las películas, ¿no? Y en este caso era como que el nombre original de la película es Fast and Furious. Pero en una traducción es a todo gas, ¿no? Entonces yo me preguntaba si ese es algún tipo de traducción o una mezcla de algo o simplemente es una mala traducción. Gracias por la pregunta. Me parece excelente, de verdad, Michelle, y me parece que nos puede aclarar muchas cosas. Por ejemplo, en esto del mundo de las películas, a mí me causaba entre mucha gracia y urticaria el doblaje de las películas en el español de España. Ahí, por ejemplo, en la película Terminator 2, Arnold Schwarzenegger, en la original, dice "hasta la vista, baby". Pero en el doblaje de español de España dice "sayonara, pimpollo". Y bueno, entre urticaria y gracia, ¿no? Otro ejemplo es La Guerra de las Galaxias, que ya también hay un cambio y una adaptación ahí, porque La Guerra de las Galaxias es Star Wars, es la Guerra de las Estrellas, pero tal vez para una mejor comprensión es La Guerra de las Galaxias. Pero en la película, en el doblaje de español de España, era Lucas Caminante de las Estrellas, Luke Skywalker. Y Como les decía, ¿no?, inicialmente me producía urticaria y gracia, pero reflexionando en el por qué, llegué a la conclusión de que estaba bien realizado. ¿Por qué? Porque lo que han tratado de hacer al hacer estas traducciones es pensar en el mensaje y a quién iba destinado ese mensaje. Entonces puede que a nosotros, que incluso en la versión del doblaje latinoamericano hemos visto y conocemos el "hasta la vista, baby", nos sea muy natural y se escuche realmente muy mal el "sayonara, pimpollo". Pero para el público español que estaba pensada esa traducción, funciona. Entonces, esa es quizás una buena muestra de realmente concentrarse, pensar en el mensaje y en el destinatario del mensaje. La adaptación también nos muestra algo más, y creo que es lo que está señalando Michelle. Y esto es algo que ocurre muy a menudo, y es que cuando vemos una traducción,
el tratar de identificar qué técnica se ha utilizado resulta difícil y decimos, mira, esto medio que parece transposición, medio que parece modulación, medio que parece... Estas técnicas son complementarias. Muchas veces se van juntando, se van utilizando de forma simultánea. Hola, Franz, ¿cómo estás? Qué bien que estés con nosotros ahora. Y bueno, les decía que quizás es en la adaptación donde más claramente se puede apreciar esta cualidad, ¿no? De que muchas veces coinciden, se van juntando y se van usando en conjunto varias técnicas de traducción. Incluso dentro de lo que es la traducción empírica, la traducción de personas que no están formadas en el área de la traductología o de los estudios profundos de traducción, intuitivamente vamos utilizando estas técnicas. El hecho de poder conocerlas individualmente y saber de qué se trata cada una, por supuesto que como lingüistas nos ayuda muchísimo a poder realizar traducciones de mucha mejor calidad, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra duda sobre la parte de las técnicas de traducción. ¿Qué dice, abre ahora? Aquí, Jonela. Ah, entonces, para, digamos, en síntesis, se podría decir que en las técnicas, digamos, de equivalencia y adaptación, sí o sí habría el factor cultural. Definitivamente. Sobre todo en la de equivalencia. La equivalencia es 100% el tratar de encontrar la parte cultural. Dentro de la adaptación puede o no existir la parte cultural, la dimensión cultural, pero lo que definitivamente va a existir es esta ampliación, por más breve o pequeña que sea, de la traducción, ¿no? Al no existir el término o al ser difícil el término, entonces se va a explicar para que, de acuerdo, en la cultura, en la lengua meta a la que va destinada, se pueda entender mejor. No necesariamente es 100% cultural, pero sí existe. Ay, ya. ¿Algo más? ¿Alguien más? Hable ahora o calle para siempre sobre las técnicas de traducción. ¿Estamos? Estamos. Luego de esa presentación que les mandé de las técnicas de traducción, había esta otra sobre el proceso de traducción. Me parece que es importante, aunque sea reflexionar muy brevemente, sobre el hecho de que sí existe un proceso de traducción, de que hay pasos que debemos tomar y que mientras más afianzados estemos nosotros en estos pasos que hay que tomar para realizar una traducción, pues mayor será la calidad de la traducción. Iniciábamos entonces con 5 pasos, bastante, que parecen bastante sencillos, ¿no? Estos 5 pasos representan 3 momentos en la traducción, ¿no? Porque como en todo proceso, existe algo previo, existe luego el proceso en sí mismo y luego un momento posterior al proceso. Dentro de la traducción vemos que en un primer momento lo que se llamaba el overview lo tomamos como el paso previo a la traducción. Tiene que quedar claro que es imposible traducir algo que no se entiende. No se puede traducir algo que no se conoce. Es más, hay que tener un conocimiento bastante profundo, íntimo de aquello que vamos a traducir. Entonces, en este primer momento del proceso, tenemos que mínimamente realizar una lectura del texto. Mejor si es una lectura detallada del texto en su integridad, completito, para poder conocerlo, para poder saber qué es lo que vamos a traducir. Se aprovecha en este momento
de ir adelantando un poquito de los otros pasos del proceso. Ya se puede ir anticipando alguna de la terminología que va a representar un reto al momento de traducir. Se puede ir seleccionando algunas de las herramientas que vayan a ser más pertinentes para realizar la traducción. Se puede ir identificando el formato en el que está escrito el texto. Y eso, claro, aparte de llegar a conocer el contenido mismo del texto. Entonces, es un momento de preparación. Creo que durante, nuevamente, la primera sesión que tuvimos, les comentaba sobre, vimos la historia de la traducción de una forma bastante precipitada y tal vez bastante general, pero hubo un momento en que los traductores tenían que traducir cualquier tipo de texto. Hace no mucho se dijo, no, los traductores tienen que ser especializados en algunos tipos de textos y solamente traducir este tipo de textos. Y ya más recientemente se ha vuelto al anterior esquema, ¿no? Entonces, los traductores hoy en día se espera que puedan traducir una variedad, una amplia gama de textos. Entonces, es una labor complicada porque tenemos que tener como traductores la capacidad de volvernos expertos en áreas de forma muy veloz, de forma muy, muy rápida. No solamente recurriendo a un dominio de ambas lenguas, sino que a la capacidad de investigación, actualización, sobre temas técnicos, sobre temas científicos, sobre temas muy particulares, ¿no? Entonces, es por esto que esta primera etapa, el overview, el prepararse para la traducción, es muy importante. Nos da la pauta de qué referencias podemos utilizar, ¿no? El segundo momento del proceso de traducción sería o comenzaría con la traducción inicial, ¿no? Entonces, ahí ya es cuando nos ponemos manos a la obra y empezamos a traducir. Ya se han seleccionado idealmente las herramientas que estamos utilizando y vamos a proceder de una forma sistemática, ¿no? Tenemos el texto fuente original a un lado, tenemos la hoja vacía al otro. El primer paso siempre es el más difícil, ¿no? El empezar a llenar esa hoja vacía. Y la recomendación que generalmente se hace es que, teniendo ya un conocimiento integral del texto, se lo puede subdividir en fragmentos muchísimo más digeribles para la traducción. Muchas veces podrán ser, qué sé yo, capítulos, o podrán ser apartados, o podrán ser párrafos, o podrá ser oración completa, pero fragmentos que tengan esta característica de la unidad mínima de la traducción. En otras palabras, mensajes. Quizás esta idea del capítulo es bastante amplia, ¿no? Pero ya trabajando con párrafos, sí estamos trabajando con ideas completas, con mensajes completos, y es a lo que se tiene que poder llegar. Se mencionaba en la presentación que les mandé esto de que pueda tener esa característica de mantenerse en la memoria de corto tiempo. Entonces, si es una unidad demasiado grande, si no la podemos tener en mente, recordar aquello que estamos traduciendo, vamos a tener que volver y volver constantemente al texto fuente, ¿no? Entonces es mejor tomar unidades que sean lo suficientemente largas para representar un mensaje completo, pero que al mismo tiempo podamos recordar y expresar sobre todo de una forma correcta. Tampoco puede ser demasiado pequeño, porque si vamos a tomar, digamos,
la aproximación de la traducción directa y vamos palabra por palabra, primero nos va a significar un mayor esfuerzo, mayor dedicación de tiempo, no estamos optimizando esa parte. Y lo segundo es que puede también limitar nuestra comprensión y esto va a influir en la calidad de la traducción. La siguiente etapa dentro de este proceso es la revisión de la precisión. De cierta forma, todavía estamos trabajando con el texto de origen y la traducción que realizamos. Entonces, todavía estamos en esa etapa donde el texto de origen sigue siendo nuestra piedra fundamental, nuestro parámetro. Lo que queremos ver, sobre todo, ante todo, es que nada de el mensaje, el contenido, se haya perdido. Y al mismo tiempo, o posteriormente, realizar esta primera revisión gramatical, ¿no? De que las estructuras sean correctas en la lengua meta. Creo que el paso, la etapa más popular a la que todos, la que más les gusta a todos es la cuarta, ¿no? Eso de despejar la mente. Despejar la mente. Es importante. La traducción es una tarea muy demandante mentalmente. No se agota. Porque es un montón de información que estamos manejando, es un montón de presión. Como breve comentario, es bien, a veces llega a ser bien ingrato eso de la traducción, porque tenemos que apuntar a hacer una traducción perfecta sabiendo que jamás vamos a poder llegar a un nivel de perfección, porque no existe. Pero tenemos que esforzarnos por hacerlo. Entonces, despejar la mente es importante. Es importante en dos sentidos. Primero, por salud mental propia. Y segundo, otra forma de llamarle a esta etapa es volver, o sea, prepararse para volver a ver la traducción con ojos nuevos. Porque los ojos nuevos, una vez que uno ha descansado, pueden identificar mejor los problemas estructurales que ha habido, o los errores terminológicos que han habido. Entonces, volver a hacerlo con ojos nuevos es importante. Y ahí también, si es que existiera la posibilidad que hoy cada vez más se está dando, de que ya no se trabaja de forma aislada en el proceso de traducción, sino que son equipos de traducción que se apoyan los unos a los otros, si la parte o el texto que uno ha traducido puede ser compartido con alguien para que le dé una revisada, pues eso es fantástico. Esos son ojos nuevos también. Quizás lo que a ti se te fue a esta otra persona no se le va a ir y entonces te va a poder ayudar a tener una mejor traducción. Entonces, tratar de sí, hay que despejar la mente, hay que darse un descanso, aunque sea, bueno, en el caso mío, salir al patio, fumar un cigarro, tomarse un café o algo, despeja tu mente, vete un ratito del texto para volver con ojos nuevos, o si lo puedes compartir tanto. La última etapa, llamémosla el momento posterior a la traducción, es quizás en todo el proceso el momento más importante. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de lado el texto original y nos vamos a dedicar al 100% a la traducción realizada. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a palpar directamente el mensaje en la lengua meta, ¿no? Y el parámetro es muy simple y sencillo. Si bien toda traducción es un documento de acompañamiento, eso quiere decir que existe un original, la traducción tiene que tener total independencia. En otras palabras, al leer la traducción tiene que estar todo claro. Sin necesitar
la consulta del texto original. Es solo una etapa, el paso 5 del final polishing, pero comprende nuevamente una revisión gramatical, una revisión de contenido, una edición al formato. Entonces, es definitivamente la más importante. La corrección, la revisión dentro de la traducción es lo vital. De verdad, uno puede ser muy bueno en la lengua, pero si no tiene este cuidado de revisar, no una, varias veces, gramática, contenido, edición. Son por lo menos 3 veces más que hay que revisar el texto antes de considerarlo terminado. Y si a eso le sumamos que durante esta parte de despejar la mente hemos vuelto al texto a revisarlo una vez más, ahí son 4 veces que hay que revisar la traducción que uno ha realizado. Y ese es muy necesario. Es quizás el aspecto que muchas veces no es considerado de la labor del traductor. Muchas personas imaginan que la labor del traductor es como la transcripción, ¿no? Tienes el texto A y lo pasas en tu máquina mágicamente a la otra lengua como si fuera una transcripción, pero vemos que por detrás hay un montón de procesos, de etapas, de preparación, de empaparse del contenido. Y bueno, lo único que va a garantizar eso, les pido chicos, y realmente la primera recomendación es no se precipiten, la traducción es un proceso. Lo último referido a esta presentación que les mandé es que, de acuerdo, estos cinco pasos, estos 3 momentos, se los he mostrado de una forma lineal, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Sin embargo, no es así. No es un proceso lineal, sino que es un proceso cíclico, espiral, digamos. ¿Por qué? Porque al momento del overview ya estás un poquito revisando. Quizás ya estás en el último paso de tu revisión final y te das cuenta que, oh, miren, este término, no me había dado cuenta de esto, vuelves al paso 1 y lo investigas para poder traducirlo de nuevo, o quizás en la traducción en sí misma, ese initial translation, te das cuenta que, pucha, esto no entra en el formato del texto original, y te adelantas un poquito al paso de la edición, que es del final, ¿no? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. A veces vamos a estar adelantándonos un poco el trabajo, que eso nos lo aligera, y una vez que estamos adelante, vamos a tener que retroceder algunas veces, pero eso es bueno porque nos ayuda a tener una mayor calidad en la traducción. Bueno, eso, that's the presentation in a nutshell. If you have any questions about it. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Duda? ¿Súplica? ¿Todo bien? Sí, la traducción. Yo tengo una pregunta. Franz. ¿Se me escucha primero? Perfecto, fuerte y claro. Está bien, si la traducción lo hacemos con otras palabras, pero hacemos entender el mensaje, ¿está bien? Pero con palabras muy diferentes. Creo que te has perdido esa partecita en la parte de las técnicas. Definitivamente, Franz. Nuestra unidad es el mensaje, no es la palabra. Las técnicas de traducción, sobre todo las técnicas de la traducción indirecta, es justamente lo que nos permiten. Nos permiten modificar la estructura gramatical de la lengua fuente para que se adapte mejor en la lengua meta. Nos permite hacer cambios radicales en cuanto a la estructura, en cuanto a todo lo que tiene que ver con aspectos culturales.
Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es un gran y definitivo sí, Franz. Esto también lo aprovecho, Franz, y gracias por la pregunta. Para volver un poquito a lo que decíamos en la primera clase, y justamente estabas tú, Franz, debatíamos sobre el hecho de que si es que la traducción es ciencia, disciplina o es un arte, quizás. Les comentaba que hay muchos autores que, sobre todo de la traductología es esta nueva ciencia en pañales que se concentra en el estudio del proceso de traducción. Entonces, la considera una ciencia. Al ser un acto de aplicación de otras ciencias, la lingüística, digamos, entonces también es una disciplina. Y lo que menciona Franz en este momento también justifica el hecho de que sea un arte. Existe creatividad dentro de lo que es la traducción. Y, por ejemplo, qué sé yo, Samael, Michelle, Mireia, Franz, les doy un mismo texto, y Franz lo va a traducir de una forma, Samael de otra forma, Mireia de otra forma, Michelle de otra forma, Jonela quizás lo traduce de otra forma. Y esto significa que todas están mal, que todas están bien. Todas pueden estar bien. Se pueden utilizar distintos términos. Y aquí aprovecho también para señalar un punto. Se trata en la traducción de tener coherencia. En otras palabras, si en algún momento de la traducción has utilizado un término, pues ese término lo mantienes. Si, digamos, estás traduciendo algo de psicología, y esto es algo que me ha pasado en el pasado, había el término coaching, y el coaching, si buscan en el diccionario, básicamente quiere decir la acción de llevar un coche, como esos coches que se llevaban con caballos. Entonces, esa era la definición en el diccionario, pero no era eso a lo que se refería en el texto, sino al hecho de ser un coach, ser como un alentador, un motivador en un equipo. Investigando un poco más, sí, existe la palabra motivador en castellano, pero ya dentro del medio, los destinatarios de la traducción ya conocían y utilizaban frecuentemente el término coaching. Entonces se decidió mantenerlo a forma de préstamo en la traducción. ¿Pero eso qué quiere decir? Que siempre que se encontraba el término, había que mantener la misma lógica. Entonces, ese término, si decidiste utilizarlo con préstamo o con calco, pues a lo largo de toda la traducción tienes que mantenerlo, ¿no? Es algo que tiene que perdurar, tiene que ser claro. No puedes en un ladito utilizar motivador, en el otro coaching, e ir cambiándolo. Entonces, eso no es bueno. Pero volviendo a la pregunta, sí, Franz, se pueden utilizar otras palabras, se puede expandir la traducción. De eso se trata la traducción en realidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta, comentario? Isabel Gutiérrez, no sé si quieres hacer algún comentario. Yo no, dice. No te preocupes, Isabel. Vamos rápidamente, porque creo que ya nos queda poquito tiempo, a lo que es la tarea que les he enviado para esta semana, que tiene que ver con las herramientas de traducción. Ahora, en la presentación que les he mandado, esa es una presentación así bien sueltita, ¿no? O sea, porque hay imágenes, empieza con una tableta de Ebla, una fecha del 2500 a.C. Aquellos que estuvieron la primera clase
para presentar un poco de la historia de la traducción, utilizamos justamente esta presentación. Pero bueno, nos da un recorrido nuevamente histórico sobre lo que ha sido la traducción y las distintas herramientas que se han utilizado para traducir a lo largo de la historia. Señalar dos cosas, recapitulando lo que decíamos aquella primera clase. La traducción siempre ha existido. Siempre ha existido porque al momento en el que se encuentran dos culturas con lenguas distintas, nace la necesidad de traducir. Entonces, esto se ha dado desde tiempos inmemoriales y siempre se va a dar, incluso hoy en día se da tan a menudo, ¿no? Entonces, en el encuentro de dos culturas, en el encuentro de dos lenguas, nace la necesidad de traducir. Entonces, tenemos evidencia de esto desde el año 2500 antes de Cristo. Imagínense. Y bueno, hay varios ejemplos. Había la segunda diapositiva que les mandaba, era bien interesante porque era una piedra babilónica del año 500 que traducía un texto sumerio del año 700. En otras palabras, ya habían estudios de traducción, ¿no? Ya se trataba de traducir lenguas de hace 200 años, hace 2500 años, ¿no? Entonces, es sorprendente. Nos tiene que ayudar a darnos cuenta de que la traducción siempre ha estado presente y siempre va a estar presente. Siempre va a haber esta necesidad de traducir. Y es bueno. Porque otra cosa que lo que quería lograr con esta presentación es que lleguemos a darnos cuenta de que sí, en el celular, parece que mi conexión es inestable, voy a tratar de apurarme. Bueno, que siempre hemos utilizado herramientas. Hoy en día tenemos herramientas para la traducción, que son muy poderosas, son muy útiles, realmente nos aligeran mucho el trabajo, pero son herramientas. Y la traducción no depende, no puede depender únicamente de las herramientas. Tiene que haber alguien detrás, tiene que haber alguien que utilice estas herramientas para poder realizar la traducción. Entonces, vaya a ser la piedra Rosetta o cómo revolucionó, democratizó tanto la literatura como la escritura, como la traducción, por lo tanto, la prensa de Gutenberg, los diccionarios electrónicos, el Google Translator. Todo esto siempre nos ha ayudado, pero quien tiene que hacer el trabajo es uno. Y sí, podemos utilizar las herramientas, pero... Y bueno, hay que tratar de usarlas de la mejor forma posible. Nuevamente, durante la primera clase les daba este ejemplo, ¿no? Una sierra, una motosierra, es una herramienta. Pero encenderla, dejarla en el bosque, en eso matas a alguien, en eso te sacas una pierna, en eso le sacas la cabeza a alguien, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien utilizando la herramienta. Y eso de la sierra mecánica lo subrayo especialmente para lo que es el Google Translate. Es una herramienta muy poderosa, pero hay que usarla con mucha prudencia. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que muchas veces nos falla el Google Translator. ¿Por qué? Les mencionaba al inicio de la otra presentación. Se enfoca muchísimo, muchísimo, pero casi completamente en lo que es el enfoque de traducción directa, utilizando estos algoritmos, buscan su base de datos y nos va dando secuencial, linealmente, una traducción que no necesariamente es la mejor, muchas veces es la peor. Entonces, es básicamente lo que quería que ustedes puedan explorar un poquito y experimentar, argumentar sobre cuál es su opinión sobre este machine translation, ¿no? Que se llama machine translation.
y que se está dando hoy en día en dos sentidos. Miren, el otro día estaba viendo un post en Facebook sobre este dispositivo. Era como un collarcito y tú le decías algo al collarcito y el collarcito te lo traducía a 7 lenguas o algo por el estilo. Y dijeron, es lo más revolucionario y esto y aquello. Y la verdad es que este amigo se compró uno y no le servía para nada porque, bueno, pues mi pobre amigo también de Santa Cruz, así que él ahí no le entendía su dispositivo. Pero hay muchos aspectos que no se pueden resumir en un simple algoritmo. No se puede considerar a la traducción como un hecho mecánico. Hay mucho de creativo, hay mucho de investigación. Entonces, no existe la posibilidad de que una herramienta vaya a suplir a un traductor. Son buenas noticias, porque como lingüistas, en el caso de algunos quizás posibles futuros traductores, significa que siempre vamos a tener trabajo. Evidentemente, dentro de nuestro panorama local, existen todavía aspectos que hay que profundizar dentro de la práctica de la traducción. No hay normativas, no hay políticas de traducción en el país, no hay aranceles, no hay cuerpos colegiados de traducción. Tío. Mande. I'm so sorry, pero tengo clases. You're free to go, Janela. Do not worry. Thank you for being with us. It was a pleasure. Thanks. I'm so sorry. Don't worry. Sí, ya vamos a terminar nosotros también rapidito, pero quería dejarles con eso para que exploren dentro de la tarea que se les ha asignado esta semana, y es cuál es el lugar de estas herramientas digitales que tenemos hoy en día, sobre todo lo que son el machine translation y lo que son los cats. No los videos de gatos en YouTube, sino el computer assisted translation, que son programas para la traducción asistida por computadora. Son muy interesantes. Como estamos escaseando un poquito de tiempo y es parte de del trabajo asignado para esta semana, lo que muy brevemente puedo decirles de estos CATs es que lo bueno es que le enseñas al programa cómo traduces tú y cuáles son tus propias técnicas de traducción y tus decisiones, y el programa funciona como una base de datos para ti y te permite también acceso a ciertos foros de traducción en el cual puedes interactuar con traductores humanos reales. Entonces tiene esas ventajas el CAT, ¿no? Eso es básicamente lo que ustedes van a tener que explorar para su trabajo de esta semana. Entonces, antes de terminar la sesión, no sé si es que alguien tiene alguna otra duda, consulta, pregunta, súplica respecto a la tarea de esta semana. Sírvase levantar la mano. Yo. Andrea. I'm so sorry, but I have to go. I'm class now. That's okay. That's fine. That's fine. Thank you. Bye. No, thank you for being here. For the rest, if you have to leave, just go ahead and leave. If you have a question, then you can raise your hand. If no one has a question, if everything is crystal clear, then we can close the session. And if you have any questions, however, feel free to ask in the group in WhatsApp. You can also ask your questions there. I check it every now and then, so you can also post your questions there. Let me just say that it's been a pleasure. As I told you during that one first class, I really enjoy teaching, and this is a great opportunity. So it's good to see you guys. It's really nice.
So we might have another session next week. I will write something to you on the group on WhatsApp about how I see this type of classes. I have a very specific mindset about using this type of resource. But I'll tell you all about it in the group in WhatsApp. All right. So I will write a short summary, and I will try to also post this interview on YouTube and then share it on the group, so the people who did not have a chance to be on this conference will have a chance to at least watch it. All right. So if there are no questions, guys, it has been a pleasure and an honor. And I am already looking forward to our next meeting. I don't think it's going to be this week, maybe next one. Again, if you have any questions or doubts, you can also ask them in the group in WhatsApp. All right, anything else? All right, then that's all, folks. It's been a pleasure. This is Gio signing out. Bye, Samael. Bye, Mireya. Bye, Rocío, Franz, Mónica, Juana, Alison, Fernando, Andrea, Michelle, Ana, Nicole, Andrea, Nati, Sabrina, Pamela, Liliana, Nicole, Carla. Everyone. Bye, professor. Bye. Thank you. Bye. Bye.